Ay, 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 señores, muy buenas noches, mis amigos de Viralizados. Y por supuesto, iniciamos con un programa más recargados de mucha información, así como a ti y como a ti te gusta. Hoy, señores, venimos acá con un contenido que te va a gustar, así que desde ya siéntate, pero no estoy solo. Estoy muy bien acompañado de mi querida compañera. ¿Cómo te encuentras, Laurita? ¿Cómo estás, señor Matamoros? Muy buenas noches a todas las personitas que en este momento ya rapidito se están conectando a través de YouTube, tu canal favorito, Viralizados. Así es, señor Alex, usted nunca está solo, porque la presencia aquí de esta maquilladita siempre lo... ¡Ay, ocupa, Laurita! Hoy tenemos temas más que candentes, más que polémicos, señores, porque por ahí me enteré, y eso que me enteré, yo por ahí estaba revisando que Michelita Pincay, ella siempre muy discreta con su vida personal, anda por ahí diciendo que ella no se abre así tan fácilmente porque después dicen ¿qué? Que le hacen circo su vida. No, pero eso no lo es todo, señores, porque Carolina Jaume, una vez más, vierte un comentario y dice, asegura, mejor dicho, que el programa del señor Reinaldo, nadie, absolutamente nadie, lo ve. Y eso no es todo, señores, porque la novia de Alex Bisuete le envía un contundente mensaje al señor Matamoros. Pero Carlos José Matamoros no se queda callado y él le responde. Más adelante veremos estos detalles. Así es, Carlos José Matamoros, por ahí, él dice que él ha causado, pues, ha pisado como león, dice, que ha dejado huella en la televisión ecuatoriana. ¿Qué nomás estará diciendo el señor Carlos José Matamoros? No se lo puede perder porque aquí tenemos la información completa. Ay, 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 y si pensaban que eso lo es todo, déjenme contarles que no. Porque nuevamente la rubia peligrosa Ariana Mejía, Laurita, ella ahora asegura que está abierta a una relación poliamorosa. Más adelante, ay, señores. Yo también quiero. ¿Cómo? Pero también se dice por ahí que Carolina Jaume podría ya estar fuera de TC, señor Dios Matamoros. Mío, esto es una bomba. ¿Qué está pasando? ¡Auxilia! Eso y mucho más solo aquí en Viralizados, señores. Empezamos con la mejor información, por supuesto. Me gusta, todo una bomba es lo que se viene. Y justamente vamos a arrancar con una notita como para endulzarnos así súper sabroso en esta noche. Pero antes de ello, vamos a darle una recomendación, por supuesto, por parte de OnePlus. Y es que si ustedes no pueden ver el programa porque están trabajando o, no sé, se les complica quizás, los invito a que pueden sintonizarnos a través de las diferentes cableras como Extreme TV Cable, Canal 14, CNT, Canal 14, Claro TV, Canal 14, Canal 514. Recuerda que OnePlus, más TV, más color. Me encanta OnePlus, como también me encanta el estreno del programa de nuestro querido doctor Alberto Hidalgo. Hoy hizo su estreno, así que vamos a ver la siguiente nota. Esta mañana se llevó a cabo el estreno del programa Análisis Ciencia en Desarrollo, bajo la conducción del reconocido especialista en medicina tradicional, complementaria y quiropráctico neural, José Alberto Hidalgo. Cuando digo el espacio que ustedes han diseñado de Ciencia en Desarrollo, esto se da porque el programa inicia como una respuesta a todas esas preguntas que en redes sociales ustedes siempre nos hacen. Y la destacada relacionista pública, Máster Mariuxi Arroyo. ¿Pero de qué se trata este espacio? Aquí te lo cuentan. ¿Cómo están, amigos de Viralizados? Oigan, por acá me encuentro con mi querido Doc. Lo veo en todas las plataformas digitales, en la televisión y ahora lo veo en la radio. Cuéntame un poco más acerca de este proyecto. Gracias a Dios. Pues bueno, Marielita Viteri tuvo esa referencia de dar ese gran detalle e invitarnos a hacer un programa diferente. Pero este programa radial tiene como finalidad llevar esa respuesta a todas esas preguntas que ustedes en casa definitivamente tienen. ¿Dónde poder estudiar terapias complementarias? ¿Qué terapias complementarias están avaladas y certificadas en Ecuador? ¿Por qué una terapia de flor es tan importante como una terapia de imanes? ¿Realmente la acupuntura tiene eficacia
todas esas preguntas vamos a contestar todos los martes de 8 a 9 de la mañana por la 106.5 Radio Fuego, como dice Mariela, tu compañera constante. Pero por acá también tenemos a mi querida Mariuxi. Cuéntame un poco más acerca de este proyecto. Estoy contentísima, gracias Alexito, de verdad, por apoyarnos. Este es un nuevo proyecto para mí, en lo personal. Le agradezco muchísimo a Dios, le agradezco mucho a mi querido jefe, amigo, compañero, que me ha dado esta oportunidad. Realmente estoy feliz. Mi querida Mariuxi, ¿cuál será tu postura dentro de este programa? Bueno, en realidad yo voy a ser la voz de todas las personas que nos escuchan. Tengo muchas amigas, muchos contactos, me gusta conversar, tú ya me conoces. Así que yo traeré todas las preguntas, las inquietudes y obviamente las realizaré a los especialistas que tendremos invitados. Para Viralizados, Alex Matamoros. Me encanta, Laurita. Oye, y qué importante que es crear contenido de valor. Y justamente es esto lo que nos van a entregar en este nuevo programa el doctor José Alberto Hidalgo junto a la máster Mariuxi Arroyo. Me encanta. Y también por ahí nos estuvieron comentando que van a tener invitados especialistas que van a argumentar dicho programa. Definitivamente todos estos programas que aportan son súper bien recibidos porque no sé si le pasa, señor Matamoros, pero últimamente estamos como que consumiendo cosas que no nos enriquecen, claro. Y pues ciertamente estos programas que aportan no solamente a la salud sino a la comunidad, pues siempre serán muy bien vistos. Felicitaciones al doctor y a todo su equipo, esperamos pues que le vaya de maravilla y esperamos también tenerlo por aquí prontito, quién sabe, dando algún consejito. Así es, los mejores éxitos para el doctor José Alberto Hidalgo. ¡Pero basta! ¡Basta de payasadas! No. ¡Se acaba esta pantomima, señores! Porque enseguida arrancamos con lo que nos trajo aquí. Y definitivamente, Michela Pincay es una de las protagonistas, Michela, de esta noche. ¿En serio? Así es, señor Matamoros. Agárrese, ¿de dónde se me agarra? No tiene dónde agarrar. De las paredes. Ni de la foto del señor conforme se me puede agarrar porque ya me lo quitaron otra vez. Michela Pincay asegura que ella no está muy abierta a la prensa porque dice que después le hacen el circo del sol, que le hacen el circo, que le hacen el show. ¿En serio? Vamos a ver qué dice Michela al respecto. Cualquiera puede odiar, pero no cualquiera puede amar. O sea, no cualquiera puede orar por alguien que le haga daño, no cualquiera puede evitar y abstenerse de decir comentarios negativos. A mí siempre me pasa, y me pasó una vez en específico, que tuve un problema con un novio que fue público, porque él lo decidió hacer público, y me decían, pero ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué no hablas? Porque hay cosas que se ganan sin decir nada. ¿Me entiendes? Porque hay cosas que van de, solamente que la coherencia de lo que hayas hecho antes te van a defender. Yo en aquel momento tenía muchas cosas negativas que decir. O sea, pude haber explotado, mostrado fotos, mensajes. Pero sí iba a armar algo peor, creo yo. Sí, y me ha pasado con varias situaciones en mi vida que han dicho cosas de mí que yo digo, yo saliera y mostrara las cosas como son y más de uno se quedaría callado. Y da rabia porque tu naturaleza es querer salir y aclarar y enfrentar y hablar y pelearte y no sé qué. Pero no es mi estilo. Yo dejo que la gente hable y a veces sí te puedo decir, chútale, me arrepiento de no haber dicho nada en este momento porque un chisme repetido mil veces se convierte en verdad, una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Pero al final, ¿a mí qué me importa? A mí me importa lo que piense mi mamá, lo que piensen mis hermanos, lo que piense mi familia, lo que piensen mis mejores amigos, ni siquiera todos mis amigos, mis mejores amigos, y son tres. Y lo que piense Dios, o sea, yo a quién, ¿para quién actúo? Yo no actúo para el mundo, yo le actúo a Dios y si me quieres creer o pensar que soy una santurrona o que me hago la que, o que ay ya la digna, no, porque claro, no tengo nada que demostrarle a nadie. Qué bonito. Quiero agradecerle primero al señor Alex Pluas por permitirnos este extracto de su podcast. Ahora, de acuerdo a las opiniones que vertió Michela Pincay de que no prefiere hablar sobre su vida personal,
se le respeta. Michelle es una chica, una niña muy transparente, pero también es cierto que ella está dentro del mundo televisivo y por ende siempre va a estar en el ojo del huracán, porque por ahí hay una camarita que siempre la va a estar cachando, por decirlo así. En esta ocasión, yo creo que Michela tiene todo en mi respaldo, porque cuando una persona o un talento no quiere dar más detalles de su vida personal, se debe comprender en todo caso, pero asimismo, cuando la embarras, también debes asumir tus responsabilidades, ¿no? No, pues no. O sea, señor Matamoros, ¿usted vino comiendo hoy? ¿Está alimentadito? Por supuesto que vine comiendo. Porque usted algunos días viene comiendo ceviche de tigre, otros días viene comiendo morochito. Hoy usted ha venido comiendo morocho, definitivamente, porque yo no encuentro ni pie ni cabeza a las declaraciones de Michela Pincay. ¿Cómo? Y como usted dice, se le respeta. Yo no tengo por qué estar compartiendo. Es mi opinión, muy personal. Y de forma muy respetuosa yo digo, pues sí, definitivamente, pues cada quien maneja su carrera a conveniencia. Pero cuando eres una persona pública, cuando estás en el ojo del huracán, como usted muy acertadamente dijo, es a los que estás expuesto de forma innegable. Y me parece como que, no sé, falta de respeto la palabra, la frase, pero ella debería comentar un poquito más, abrirse un poquito más, porque a los fans, a la gallada que la sigue, a la fanaticada que la respalda, es lo que consumen, es lo que queremos. Saber de Michela, cuáles son sus proyectos. Yo me acuerdo, yo no sé si usted tiene. O sea, usted está queriendo decir que Michela Pincay es una mojigata. No he dicho que sea una mojigata, señor. La palabra lo está diciendo usted. Yo no he puesto adjetivos a la señorita Michela Pincay. Lo único que estoy diciendo es que la fanaticada sí le gustaría saber más sobre Michela Pincay. No solamente que sacó un diploma, que viajó a Roma, que está en un canal, que está en otro. No, o sea, también siento que ella debería compartir un poco más la persona, Michela Pincay, como es en su casa, con sus amigos, de forma muy superficial, si ella así lo desea. Estar tan cerrada, lo único que provoca es crear intriga, crear la cizaña. ¿Cómo que intriga? Por supuesto, pues. Para nada su comentario, supuesto, usted lo que le gusta. Yo siempre he dicho que si usted no está de acuerdo, está bien, pero es mi opinión y usted tiene que respetarla. No, pero a usted lo que le gusta es el chisme. Si Michela no quiere hablar de su vida privada, de su vida personal, tienes que respetarla ahorita. Okay, me estás diciendo que quieres saber un poco más acerca de cosas muy personales que ella no quiere exponer. Y en esta misma entrevista, ella dice que tuvo un ex en donde fue todo un calvario esa relación y que ella en su momento no salió a hablar nada porque no le gusta dar detalles y no le gusta que la gente tampoco la viva señalando. Lo que yo estoy diciendo, señor Matamoros, hay talentos. Es que se respeta que ella no quiera. Lo que yo digo muy personalmente es que sí es bonito cuando la persona que es objeto de admiración, objeto de que los fans están ahí pendientes, comparte un poquito más de su vida personal. Es bonito porque a uno lo hace sentir parte de ese entorno, parte de esa familia que ella dice que no tiene amigos, pues uno se siente como parte de ese círculo de amistades y yo siento que sí debería como que hacerlo. Ella lo hace. Subirle 20 centavitos más, porque Michela siempre ha sido discreta, siempre ha manejado su vida para nada, de forma muy privada. Es la sensación que yo tengo. Yo creo que el punto al que te estás refiriendo ahora, Laura, es justamente el amor. En ese aspecto ella sí ha sido un poco más discreta, pero de ahí en las cosas personales, en su salud, ella lo ha dicho todo. Recordemos que hace poco ella reveló que había perdido su el oído, que había perdido el oído izquierdo, creo que fue. Sí. Algo así. Entonces yo creo. Un momento de dificultades con la audición. Exacto. Y creo que no se trata de simplemente hablar del amor o hablar de tus desamores o hablar de una polémica para llamar la atención de las personas. En este caso, Michela es un talento más que al igual que ella, hay muchísimos, como por ejemplo una Domenica Saporiti, que nunca se ha escuchado nada malo de ella porque son talentos que les gusta cuidar su imagen y es respetable. Hay personas que son bochincheras, hay personas que son showceras como Ariana Mejía, que obviamente revelan toda su vida. Yo creo que usted quiere eso, que Michela haga eso. No, no estoy pidiendo eso, señor Matamoros. Creo que usted no me está entendiendo bien. Le voy a aconsejar que tome unas vitaminas para el cerebro para que pueda asimilar la información que yo estoy tratando de transmitir. No. Lo que estoy diciendo es que como fan,
como seguidora, sí, me gustaría que ella compartiese un poco más de su vida, no solamente lo que ella quiere exponer, sino también cositas que no pueden rayar en la intimidad, pero sí un poquito más sí se puede. Y eso no significa que de aquí a mañana vaya a estar metida en polémicas, que vaya a estar metida en bochinche, porque cada quien sabe cómo manejar. Ella, yo estoy segura que ella tiene un manager, que ella tiene una persona que se encarga de sus relaciones públicas, y ella debería pues tener una guía para poder compartir ese tipo de cosas sin que hagan de su vida un show, como ella efectivamente está diciendo que no quiere que se lo haga. Sabemos cómo es el mundo farandulero acá en Ecuador, Laurita, y por eso ella se abstiene de hacer esto. Pero bueno, vamos a cambiar de información y justamente hablamos ahora de Carolina Jaume. Sí, Carolina Jaume dio fuertes comentarios acerca del nuevo programa de Reinaldo Vázquez. Y es que ella asegura que, que este programa no lo ve es nadie. Vamos a ver. ¡Qué fuerte! Carolina siempre, pero siempre en el ojo del huracán. ¿Qué tendrá que decirnos ahora? Dios mío, todos los días noticias de Carolina. Veamos. Me encanta, eso sí me encanta. Me fascina. Se saca a la misma hora un programa que se llama La Contra, que no lo ve nadie a él porque se llama Líder en la Noche. Solo por tirar la contra no es pura casualidad. Es que, mintiendo todo lo que dice Santiago, o sea, siempre tirando la contra literalmente. Es que realmente creo que las cosas no vienen por el lado de Reinaldo, sino que es lo que está detrás. Al tener una productora propia, literal, pero otra está, cosa... Literal está detrás la respuesta. Sí, o sea, el problema es porque los de la productora lo que hicieron fue coger a Reinaldo y formar un programa por Reinaldo. O sea, lo traicionó. Claro, o sea, no, simplemente lo traicionó. Quiso seguir trabajando y haciendo y le dieron la opción a eso. Carolina Jaume nunca decepciona con sus comentarios, siempre yo creo que ella está entrenada para emitir sus pensamientos, para transmitir sus ideas. ¿Sabemos cuántas personas visualizan el programa de Reinaldo hoy por hoy? Tiene muchísimos. Muchísimos. Sí. Pero Carolina aquí lo acaba completamente. No sé, Carolina a veces me da la impresión de que dice cosas sin mucho filtro, ya ni siquiera le importa si dice la verdad, si dice la mentira, no le interesa mucho si ella está o no está en la razón de lo que dice, simplemente lo lanza como para ver qué pasa y si por ahí pues surge algún otro cachuelito, es lo que yo siento realmente, porque ay. Carolina últimamente está hablando cosas como que rayan en la locura, según yo, señor Matamoros. Así es, en esta ocasión yo quiero muchísimo a Carolina Jaume, pero nada que ver su comentario fuera de lugar, porque te estás metiendo con una productora, te estás metiendo también con un talento y con y detrás de esa cámara, detrás de esas personas, hay familias, Carolina, y creo que estamos cometiendo un error al decir al decir un programa no tiene muchas visualizaciones. ¿Qué te importa a ti si un programa no lo ve nadie, si ni siquiera lo ve tu abuela? Creo que tú debes enfocarte en tus proyectos actuales y no estar hablando por hablar, porque me parece totalmente desagradable que venga a decir un personaje, una presentadora, que venga a decir, ay no, este programa no lo ve nadie, este programa es X, este programa es salado, porque así hay presentadores que se expresan totalmente erróneos, no sé ni siquiera para qué son comunicadores, señores, no estamos acá para estar compitiendo, para estar denigrándonos como tal. Somos profesionales de la comunicación y debemos apoyarnos. Ok, siempre va a existir rivalidad, obviamente, porque estamos en el mismo negocio, que es hacer farándula. Pero no por eso, Carolina, vas a venir y a denigrar a todo un programa, porque tú no sabes si esas personas, detrás de esas personas, hay varias familias que están viviendo de aquel proyecto. Así es, señor Matamoros. Yo en esta ocasión sí concuerdo con usted. Creo que la señora Jaume... Desubicada. ¿Perdón? Totalmente desubicada. Totalmente desubicada. Tuvo que haber
filtrado un poquito más esa información, porque como usted dice, detrás de esa pantalla, detrás de ese programa, existe un equipo de personas, un equipo de profesionales que seguramente día a día la luchan y la luchan fuertemente para que todo salga como tiene que salir. Esperemos pues que la lengua no la castigue y que de aquí a mañana esté diciendo pues mi casa, mi nueva casa, porque Carolina ahora últimamente tiene muchísimas casas, ¿no? Así es. Y pertenece a todos lados. Pero en todo caso, sí, ahí me falló. Yo amo a Carolina Jaume, me encanta su personalidad, me encanta cómo estalla cuando comenta las cosas que comenta. Pero en esta ocasión sí me fallaste, Carolina, de verdad. Pero entrado un poquito más. La pregunta acá también es, ¿qué dirá Reinaldo acerca de las declaraciones de Carolina Jaume? Porque se está metiendo con el trabajo. Ya veremos qué dirá Reinaldo, porque no se queda callado, señores. Seguramente podremos tener las declaraciones de Reinaldo y... Pero por ahora, yo tengo las declaraciones. ¡Ay, no! Así es, tengo unas declaraciones que también ¿quién? Están fuertes. La novia, no estamos hablando de cualquier cosita. ¿Ya? La novia de Alex Bisuete. No, ¿qué dijo? Gigi Mieles. ¿Qué pasó? Le lanza un contundente comentario, señoras y señores. ¿A quién? A Carlos José Matamoros. ¿A quién? Carlos José Matamoros. ¿Carlos José Matamoros? ¿Lo conoce? No. Por supuesto que lo conozco. Pero vamos a leer, Laurita, el comentario que hizo la novia de Alex Bisuete. Y ella dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Ignorar este tipo de comentarios es lo mejor. Pero al ver la obsesión que tiene esta persona por Alex, me hace creer que no tiene otro tema de conversación que no sea ese. Al menos Alex se gana la vida haciendo reír y creando nuevos proyectos. Mira lo que dice. Él, por lo que veo, se la gana hablando mal de las personas. ¿Quién será quién? ¿No tiene talento? El que estés acabado y sin carrera no tiene que ser el motivo para querer apagar el brillo de otros. ¡Ay, ay, ay! Esa última parte está súper fuerte. Le dijo acabado. Le dijo viejo acabado. Pero Dios. ¿Por qué tiene que ser viejo? ¿Por qué no puede ser acabado de profesión? Puede acabado ser. De profesión. Tiene que achacarle yo creo, la edad. Uh-huh. En este caso... ella piensa que así lo ofende. Claro. Decirle viejo, vejete, no sé. Pues señor Matamoros, okay. Tengo una interrupción. No se preocupe. Por favor. Ok, es que también hay que ponernos en el zapato de la novia de Alex Bisuete, quien está respaldando a su pareja como tal. Pero en esta ocasión, Carlos José Matamoros, la verdad no tengo muy buena relación con él, pero sí lo voy a respaldar un poco yo. Porque no me parece para nada este comentario, lo veo totalmente de una chica inmadura que no sabe dónde está parada. Porque Carlos José Matamoros le puedes decir viejo, le puedes decir acabado, pero él, señores, tiene un nombre ganado dentro del medio televisivo. Es recordado como el paparazzi, es recordado como ese presentador de muchos realities acá. Entonces no me parece que vengas también a estarlo de alguna u otra manera ninguneando, porque más bien yo diría, ¿tú quién eres? O sea, tú no eres nadie, simplemente creo que te hiciste conocer porque eres actriz o porque eres la novia de Alex Bisuete y ahora te estás arranchando un pito. Señor Matamoros. Sí, se está arranchando un pito ajeno. O bueno, tiene todo el derecho también de respaldar porque como le dije, es su pareja, pero no te puedes meter así, eres mujer y tienes que darte tu lugar. Luego, ¿por qué si los hombres salen a hablar de una mujer, enseguida lo que hacen es señalar o criticar al hombre? Pero estamos viendo también una reacción muy errónea de parte de esta señorita. Señor Matamoros, yo definitivamente no puedo creer lo que usted está diciendo. Si por un lado tenemos a Carlos José Matamoros, que en efecto sí, tiene una carrera consolidada, una fama ya establecida. Usted menciona el nombre de Carlos José Matamoros en cualquier esquina del Ecuador, enseguida lo conoce, va a reconocer. Por supuesto. Y sí. Pero tampoco usted me venga a decir que la niña es una perfecta desconocida. O sea, ella también está forjando su carrera. Ella también tiene sus seguidores. Y sí, una actriz sí, TikToker sí, pero tiene sus seguidores, señor Matamoros. Y eso hay que respetárselo porque eso no es cualquier cosa. Hoy en día generar contenido es el momento, la creatividad que eso conlleva es de respeto totalmente.
Sí, veo a una Gigi que se interpone entre su prometido, ¿no? Porque se van ajá, a casar. Claro. Entre su prometido y la persona que lo está ofendiendo. Totalmente de acuerdo. Yo también me pusiera en sus zapatos y defendería a mi novio, a mi prometido, al ser que yo amo, porque se están metiendo con él. No puede ser posible. Okay. Y ya están que le dan y le dan y le dan y ya llevan unas cuantas semanas. Yo no sé realmente cuál es el pito que existe con el señor Alex Bisuete, pero sea lo que sea que haya hecho, por favor, esto se está saliendo de las manos. Yo creo que de aquí a mañana no falta un post que sea como que más... ofensivo. ¿Más? Sí, por supuesto, porque mire, primero fue con Alex, ya mismo ya salió la novia, de aquí a mañana me sale la mamá, me sale la familia de la niña, me salen los amigos que respaldan al señor Bisuete. O sea, esto en cualquier momento se les puede escapar de las manos. A ver, Laurita, dígame. Yo creo que aquí, discúlpame por así interrumpirte, sí, pero creo que se viene creando una problemática con esta nueva generación de tiktokers, quizás que salen a la palestra pública, y justamente conversaba con una grande productora detrás de cámaras y decía esto, ¿no? Que esta nueva generación no mide sus actos como tal y creen que por tener una gran cantidad de seguidores o por ser muy reconocidos, tienen el derecho de decir, esta persona no es nadie, cuando ni siquiera sabes todo lo que ha venido trabajando esa persona y por ende debería ser respetado. Yo creo que esa es la problemática y ese es el problema de ahora de la señorita Gigi, creo que se llama. Gigi Mieles, sí, que en realidad tiene un nombre bastante extraño, pero ella para comodidad de la gente que la sigue, pues lo ha hecho Gigi. Sí, es verdad, no hay cómo ningunear la carrera de Carlos José Matamoros, y es lo que yo en efecto le estaba diciendo anteriormente. Pero Gigi tampoco usted me la puede venir a decir que es una perfecta desconocida, que se ha dado a conocer solo porque es actriz. No, o sea, generar contenido hoy por hoy es un acto de creatividad, un acto de fe, un acto de producción general, porque no es cualquier cosa el estar generando contenido a través de las redes sociales, y eso es muy respetable en Gigi, que se ha sido un personaje constante en las redes, tanto en su ajá. Instagram, en el TikTok, tiene miles y miles y cientos de miles de seguidores, y yo sí creo que ella también merece respeto. Ahora, lo que dice ella es muy cierto. O sea, ok, Laurita, por ahí, ok. Carlos José Matamoros puede estar viejo, sí, pero es toda una institución okay. en la farándula nacional. Yo no le voy a decir nada a esta chica, pero quien sí le va a decir de todo, bien. Señores, ¿qué tendrá que decirnos Carlos José Matamoros? ¿O qué tendrá que decirle Carlos José Matamoros a esta recién aparecida? ¿Qué? Veamos. Señor Matamoros. Pero sí me voy a tomar unos cuantitos segundos nada más para aclarar una cosa. Porque dentro de su ignorancia. No quiero decirlo. Yo lo estoy diciendo como mujer, usted no lo repita. Dentro de su texto que ella ha escrito, dice que no tengo carrera ni... A ver, déjame ver. Por eso le digo, dentro de su ignorancia. Porque lastimosamente, aunque a mucha gente no le guste, soy el animador con los mayores éxitos televisivos de los últimos 20 años en la televisión ecuatoriana. Así, de sencillo. No ha salido hasta ahora un programa que iguale lo que hacíamos con Combate o con BLN. Y no es que estoy vago, porque yo estoy trabajando aquí en la radio, estuve haciendo televisión en Milagro. Y todos los facturando. Y todos los programas que he hecho después de que salí oficialmente de la televisión han sido programas que son bastante buenos. O sea, si no estoy en televisión nacional, es real. Pero que el hecho de que no tener carrera, yo tengo una carrera de más de 24, 23 años de trayectoria y solo con éxitos en la televisión ecuatoriana. De manera que no me ofende las palabras de la chica, es normal que ella lo quiera defender a Alex Bisuete porque me imagino es la novia, ¿no? Pero lastimosamente me remito a las pruebas. Si alguien quiere saber lo que he hecho y mi amplia carrera televisiva, lo puede ver en internet, y obviamente pues lo que ha hecho él no se compara con lo que he hecho yo. O sea, no estoy diciendo nada que sea mentira, ni estoy insultando, ni estoy agrediendo, no estoy queriendo apagar el brillo de los demás, pero lastimosamente yo hablo con la verdad. No estoy diciendo que Alex sea malo, pero tampoco está a la altura de Reynoso, de Pino Argotti. ¿Te mantienes en tu comentario que dijiste? Por supuesto, es que yo a ver, si es que le molestó.
Oiga, a Carlos José Matamoros le faltó decir y la queso. Oiga, antes de continuar con el la programa, queso. Quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente que en este momento está conectadísima, conectados, porque son fieles, porque están ahí pendientes, porque saben que aquí la información es de primera. ¿A quién? Un beso. Un beso grandote a Sergio. Gracias por estar aquí. Continuamos, señores. Señor Matamoros. Claro que sí, vamos a arrancar con este comentario y me parece justo y necesario de parte de Carlos José Matamoros. No es mi personaje favorito de la televisión, puesto que no tenemos buena relación, pero creo que... ¿Es la tercera vez que dice eso hoy en el transcurso del programa? Creo que usted está perdida. ¿Qué día usted va a contar? ¿Nos va a poner al día? ¿Nos va a decir a ciencia cierta qué es lo que pasa? Pues, no, es que el público lo sabe, porque el señor tuvo una actitud desagradable frente a las cámaras de Viralizado. No conmigo, sino ante las cámaras de Viralizado. Y bueno, también por ahí se portó un poco grosero, agrandado, no quiso darme una nota, quería otro reportero. Entonces, son actitudes, yo pienso, quizás de la andropausia, no de lo sé. Pero bueno, de carrera. Ok, respondiendo ahora al comentario, a este video que vimos acerca de Carlos José, creo, como lo dije anteriormente, es justo y necesario escucharlo después del tremendo texto, tremendo comentario que le mandó Gigi Mieles. También deberíamos escuchar la parte de Carlos José y ahí es lo que hizo en este momento, ¿no? Pero creo que el hecho de que Carlos José se siga... encerrando en su mundo de combate siempre, creo que eso también llega a un punto que la gente le va a hostigar y va a decir, ya basta, Carlos José. Ok, siempre hablas de combate, siempre vives encerrado en eso, pero también has hecho otras cosas como el paparazzi. ¿Por qué no dices eso también? Pero bueno, esperemos que esta guerra termine, aunque creo que nunca va a terminar. Ojalá que termine, porque yo veo a una Gigi ofendida, veo a una Gigi dispuesta a frentear por su hombre, lo cual me gusta, no estoy tan de acuerdo, me gusta que ella defienda a su novio, a su prometido, es el amor es así. Como decía, pues, Carlos José Matamoros, lo que usted tiene razón, es que todos estos personajes de antaño, por así decirlo, viven en su edad dorada, de televisión, cuando ellos surgieron, y todas las personas, pues, le rendían pleitesía. Sí, son bonitos recuerdos, pero avancemos, la vida continúa. Y en todo caso, no concuerdo con que la carrera de Carlos José Matamoros sea acabada. Pienso que podría estarse dando como que un pique un poco bajito, quizás un stand-by. Pero definitivamente, a mi pensar, a mi parecer, él sí ha marcado un precedente, un punto de inicio en la farándula nacional. Recordemos que él fue el personaje del paparazzi, pues, ¿no? Y no es poca cosa haber tenido esa participación en la televisión, que con ese fue el personaje de Carlos José Matamoros, realmente surge y se da a conocer todo este profesionalismo que él maneja en la farándula nacional. Yo creo que eso sí, se lo doy como punto a Carlos José Matamoros. No, ay, gusta, ay, ay, señores. No me gusta cuando dicen, es que yo soy como la veneno, así como yo soy la mejor. Esa parte no me gustan las personas. Se echan flores. No, exacto, señor Matamoros. Yo creo que mientras más humilde uno mejor sea en la vida, mejor te va a ir, mejor aura vas a tener con el resto de personas, porque no es necesario, cuando uno tiene talento, no es necesario andarse tirando flores, el resto lo puede. Ok, señores, y es momento, sí, llegó el momento, presten mucha atención porque vamos a escuchar a la Buenas voz de noches, oro. Señores. Sí, ahí está la voz de oro. ¿Acaso es Dios? Oiga, los tiempos venimos a escucharla. Jefecita. Buenas noches. ¿Cómo está? Oh, por Dios. Voy a hablar Laurita, porque por acá, el público... Míreme. Hola, el público se está haciendo presente. Hola, y vamos a hablar. Dice Elizabeth Vera, dice, sí, señor Matamoros, es verdad, pero usted, aquí sigue hablando, se quedó ahí y no suena, y el otro Matamoros, no, dice... Piense lo que dice la señorita, defiende a su novio, es verdad. Totalmente. Yo lo dije, está respaldando, pero obviamente se pasó en su comentario. Moisés dice, esas son sus últimas trayectorias, le está diciendo a Matamoros. Dice, la verdad no me parece su comentario desatinado, dice Elizabeth Vera. Respeto. Le está diciendo a usted, señor Matamoros. En sus pasos por TC y como panelista de farándula, tiene mucho en su lista, dice Moisés. Le está diciendo al señor Matamoros. Sergio dice que muchas gracias por su beso.
Dos le mando, mi almohada. Ay, qué sexy. La gente está activadísima. Sí. Este, ¿qué más? Este ¿qué tema, más dice? Este lea todo. Ernesto, Ernesto Arturo dice, hola, saludos a Viralizados aquí presente. Dice Laurita, María Mercedes, hacen un buen equipo, espero verlas más. Muchas gracias. Laurita, que me mande un beso, ya ahí fue que le mandó un beso. Ok, lindo. ¿Dónde está Luis? Carolina Jaume dice, es verdad que está fuera de TC. Ay, 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 señores, más adelante les tenemos todos los detalles acerca de lo que está sucediendo con Carolina Jaume. Se dice, se cuenta por ahí que ya no estaría, no formaría parte del elenco de Soy el Mejor y por ende de TC, señores. Más adelante, esta primicia. Así es, señor. Jenny Burgos dice, gracias, jefecita, dice, ¿y dónde está el señor Luis Conforme, señora? El señor Conforme es más cotizado y preguntado de la noche y es que cuando él llegue se va a enojar muchísimo porque aquí suele estar. Ya no está. El altar del señor Conforme, yo pregunto. Ahora tenemos palomitas. El señor Luis Conforme está... El señor Luis Conforme Zambrano está en el chat. Sí. Dice, hola, hola. Recuerden, dice, recuerden cómo se lo conoció a Gillian. No sé. Dice que fue el boom. Alex terminó con su novia cuando era amiga de... Claro. No sé, pues Luis, habla bien, pues escribe bien. Lo que pasa, yo ese chisme sí me lo sé. A ver, cuente. Y la ex novia de Alex Bisuete eran amigas. Entonces, él para estar ahora con Gigi, no sé si es que terminó por estar con Gigi. Ay. O terminó con la novia y pasó a estar con Gigi, pero ellas dos sí se conocían. Ah, ya, entonces el señor Luis Conforme, se está aquí en el chat. Ajá. En vez de venir acá a decir la parándula, la a está poner diciendo. Tu foto aquí. Ajá, no te vamos a poner la foto, señor Luis Conforme. Ya. Si listo, señores. Sigamos con la farándula. Claro que sí, y justamente seguimos con esta problemática, con esta tremenda polémica acerca de lo que está pasando con Carlos José Matamoros, la novia de Alex Bisuete. Vamos a ver una fotografía en este momento en donde Carlos José Matamoros asegura mediante sus historias que él ha hecho carrera, señores, y que tiene una larga historia. Laurita, no sé si puedes leerme. Por supuesto que sí. Dice aquí en su historia, no les gusta la verdad, lloren niños y niñas, lo que hice, aunque les duela. No me lo pueden quitar y lo que está por venir tampoco. Lloren, brinquen, pataleen, pero al final lo hecho, hecho está. Escribí mi nombre en la historia de la televisión ecuatoriana. Así ustedes se paren de cabeza. Bendiciones, muñequitos y muñequitas. ¡Ay, este señor Matamoros, Dios mío! Carlos me gusta, José. me gusta Carlos ese José texto. Está imparable, ¿eh? Esta historia, Carlos José, creo que tiene derecho también a expresarse. Sí, y obviamente que ha hecho carrera, eso nadie te lo va a quitar, Carlos José, porque tú, más que nadie, sabes todo lo que has venido trabajando y todo lo que has tenido que pasar para estar a donde estás ahora, que eres un locutor radial, obviamente, ¿no? Pero bueno, en todo caso, creo que también debemos de respetar a todas estas figuras que han hecho o que han marcado un precedente en la televisión. El trabajo de Carlos José no hay que desmerecerlo para nada, señores. Yo creo que en este caso a Gigi Mieles sí se le fue un poquito la mano. Sí, totalmente, señor Matamoros. Yo creo que Carlos José lo que está haciendo aquí es defenderse con uñas y armas por todos los lados posibles en todas sus redes sociales. Y es que, como dice muy bien María Fernanda Pacheco, ajá, toda acción conlleva a una reacción. Si me van a estar achacando la carrera, que es lo más importante que yo tengo, obviamente voy a salir a defenderme, a entrarle con todo, porque a mí se me respeta la carrera, a mí se me respeta la trayectoria. Por supuesto. Y él está consciente de lo que es hoy por hoy, lo vuelvo a decir, es un precedente en la farándula nacional. Yo sí estoy de acuerdo en que la Gigi por ahí se pasó un poquito. Ay, 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 y yo le tengo una recomendación a Carlos José, a Gigi Mieles, a Alex Bisuete. Y es que si ustedes quieren traer algún producto o algún servicio de los Estados Unidos, les recomiendo el servicio de OnePlus, señores, porque solo ellos
perdón, Ecuador. Sí, Ecuador. Oiga, no, ¿qué me está pasando? Sí, y es que si tú quieres traer algún producto desde los Estados Unidos, te recomiendo Ecuador. Vamos a ver el siguiente video. Necesito una computadora para estudiar. ¿Y de dónde yo te saco una computadora ahorita? De Ecuador. ¿En serio? ¿Y dónde tuviste eso? Internet. Ahí vamos a buscar Ecuador. Ecuador. Instagram. Ay, dice aquí que te trae las cosas de Estados Unidos a Ecuador. Vamos a ver. Laptop. A ver, ¿cuál te gusta? Esta. ¿Mm? Comprado. Pero, ¿cuánto se demorará en llegar? Rapidísimo. Mira tú. Así de rápido. Y ya lo sabes, Ecuador llega a la puerta de tu casa con un pequeño recargo, pero siempre ahí, pendiente y excelente el servicio. También puedes visitar a su página en www.ecuadorla.com y puedes hacer todas tus compras. Ya lo sabes, el mejor servicio, Ecuador. Maravillosas, maravillosas las recomendaciones, por supuesto, aquí en Viralizados. Oiga, discúlpame si me equivoco, pero por ahí vi a la rubia Mejía. ¿Rubia? ¡Ay! La rubia Mejía. ¡Mándela! No sé, me emociona la noticia que tenemos de ella porque... Señor Matamoros, cuéntame algo. ¿Usted cree en el poliamor? No, nunca haría un poliamor. No me gusta. Dígame la verdad, señor Matamoros, porque usted tiene cara de bandido. Dígame no. No me gusta para nada, creo. Pues pero... Ariana Mejía está dispuesta. Ay. Pues al menos eso fue lo que dijo en sus historias. ¿En serio? A ver, ¿qué pasa con Ariana Mejía que anda vociferando que quiere tener varios esposos? Ariana, yo te apoyo. Vamos a ver. Ahí tenemos, Laurita. Ah, mira, aquí tenemos la notita. Es una fotito de su historia que ella publica en sus redes sociales. Y a través de la dinámica de las preguntas dice: quiero dos esposos. Estoy abierta a una relación poliamorosa. ¡Ay, no! La rubia Mejía en su Instagram. Oiga, qué cuerpazo que tiene Ariana después de haber dado a luz. Hace poco que dio a luz y tiene cuerpazazazazo. Ariana Mejía siempre se ha caracterizado por ser una mujer generadora de comentarios. A ella no le importa si hablan bien, si hablan mal. Ella siempre está como que dando la polémica, dando pie a que la gente se escandalice, a que la gente la piense todo el día, que la lleve en su memoria y diga, Ariana Mejía, ¿será que realmente quiere una relación poliamorosa? ¿Usted qué piensa, señor Matamoros? ¿Cómo van a pensar eso el público? Lo que piensa el público es, esta mujer está loca. Porque, Dios mío, Ariana puede ser muy guapa y todo, pero no guapísima. Mide sus actos. ¿Hasta cuándo Ariana cada día sale con una locura? Ella, de verdad, no me sorprende lo que publica en sus historias o lo que haga a través de sus en vivos. Siempre, pero siempre Ariana Mejía llama la atención por sus ocurrencias, por sus inmadureces que publica, ¿no? En esta ocasión habla de tener dos esposos. ¿Pero dónde queda Troy, señores? ¿Acaso definitivamente lo quieren sepultar? ¿Qué está pasando con Ariana? Ese es el ejemplo, Ariana, que le quieres dar a tu bebé. O sea, me parece muy mal, en serio, que Ariana esté tomando su vida como un juego o como un show. Y vuelvo y repito mi comentario, como lo dije ayer. Creo que Ariana Mejía se le está pasando muchísimo. Sí sabemos que dijo que era broma, pero igual estás generando el comentario que has hecho. Para mí eso ya queda en las redes. Obviamente, no está bien, Ariana, ya tú eres una señora. Deberías ubicarte y darle un buen ejemplo a tu bebé, me parece. Oiga, muy feo. A usted le falta decir, señora, siéntese. Yo, Laura Bonilla, lo que puedo ver es una Ariana Mejía divirtiéndose en sus redes, causando lo que ella está acostumbrada a causar, que es la polémica, el comentario, el dime que te cuento, mira lo que está aquí escrito. Yo estoy segurísima que con esa dinámica que ella puso en sus redes sociales, reventó su bandeja de entrada. Y es que la pregunta estaba muy clara, el mensaje estaba más que perfecto. ¿Será que quiere otro esposo? Bueno, en definitiva, después puso pues que era una bromita. No me parece para nada bonito. Pero a mí no me parece mal, la verdad. A mí me parece que se está divirtiendo. Qué bueno que todavía ella conserve esa jovialidad, esa... A ver, ¿a usted le parece que se esté divirtiendo? Y recordemos que hace poco... A mí me parece que sí.
hace poco, bueno, no sé si ya se divorciaron con Troy Alvarado, pero ¿le parece eso diversión? ¿Dónde está el respeto, señores? ¿Dónde está ese supuesto luto que le tienes que guardar a tu pareja? Eso simplemente quiere decir que para Ariana Mejía nunca le importó Troy Alvarado. Simplemente lo utilizó. Mira, nosotros vemos a través de las redes sociales lo que la gente nos muestra. No podemos hurgar un poco más porque no vivimos con ellos, no somos parte de su entorno. Lo que yo veo es lo que yo veo en este momento en Ariana es lo que ella siempre ha proyectado. Desinterés. No es problemática en el sentido ¿cómo de que no es problemática? A ver, no le causa problema el generar lo que genera, a eso voy. A ella no le disgusta que hablen mal de ella, que hablen bien de ella. Para ella no le tiene mucho cuidado a ese tema. Y siempre me ha transmitido. Pero debería ubicarse porque tiene un hijo, Laura. Y ay, tú como madre. A ver, señor Matamoros. A ver, tú eres mamita, ¿cierto? Así es. Ok, ¿tú harías este tipo de en vivos? ¿Llevarías tu vida en un desorden total? ¿Lo harías? ¿Tú crees que eso sería bueno para un hijo? El niño va a crecer y va a ver todos estos materiales que se quedan registrados en la internet. Entonces me parece totalmente desubicado y fuera de lugar que Ariana Mejía lleve su vida como todo un circo, pero más el circo que hacen en la farándula. Para llamar la atención creo que ya basta, Ariana Mejía, basta. O sea, ponte a razonar un poquito, creo que deberías prestarle atención a tu nene, eso es lo importante ahora. Y seguir, si es que quieres regresar con tu esposo, no sé si va a volver, porque todo es show siempre. Pero, o sea, céntrate, señor, mujer. No sigas haciendo locura porque eso habla muy mal de ti como mujer. Señor Matamoros, usted ha sido un chuchumeco completo, ¿ah? ¿Cómo que chuchumeco? Chuchumeco completo. No somos nadie para juzgarla. No tenemos el poder de decir nadie tú. La está juzgando. Es una recomendación. A ver, es una recomendación. Señora, ya cálmese. Señora, tiene un hijo. Señora, no. Ponga no, el no, ejemplo. No. Yo creo, a ver. El ejemplo. Para no nada, Laura. Le puede poner a su hijo, ella que tenga que vivir su vida y lo haga de la mejor manera, que sea feliz, que no le importe nada. A mí me pareció una dinámica solamente para causar el revuelo. Lo logró. Y ya después dijo, ha sido bromita. Laura, nadie está señalando, nadie está señalando ni juzgando a Ariana Mejía. Al fin y al cabo es su vida. No, como presentador y como comunicador, creo que tú también debes saberlo, que debemos aunque sea dar recomendaciones o puntos de vista. Mas no estamos juzgando la vida de Ariana Mejía. Y tú deberías hacer lo mismo, porque tu comentario lo único que hace es darle más cuerda para que Ariana Mejía siga haciendo locuras en sus redes sociales. Y eso no es permitible, Laura. Señor Matamoros, yo no estoy impulsando la locura de nadie. Yo solamente estoy diciendo que lo que ella me transmite es diversión. Ella se está divirtiendo en sus redes sociales. ¿Y crees que ese lo comentario que es bueno? Que ella viva con su marido, con su hijo, con el amante o con el segundo o tercer esposo que se quiera conseguir a puerta cerrada, es problema de Ariana Mejía, señoras y señores. A nadie le tiene que importar cómo maneja Ariana Mejía su vida, su entorno, su familia, porque eso es problema solo de ella. Pero hay personas que, así como lo estás haciendo ahora tú, aplauden lo que hace Ariana Mejía. Y a mí la verdad no me causa ni siquiera gracia. Y para show, vuelvo y lo repito, basta Ariana Mejía. No, ni siquiera ya no la sigo porque, no sé, me causa... es muy feo ver las publicaciones que hace. Para nada, porque no me gusta su contenido. Vaya, vuelvo a seguir, que está haciendo unos en vivos bien divertidos Ariana Mejía en su Instagram. Yo le recomiendo que la siga si se quiere pasar un buen rato. Bueno, vamos a cambiar de información para replicar un poco toda esta polémica, la verdad que me tiene muy mal. Vámonos con una recomendación por parte del municipio de Guayaquil. Y justamente ahora vivimos en un Guayaquil inseguro. Es por eso que el municipio te trae la siguiente recomendación acerca de la seguridad. Veamos. Cuidémonos entre guayaquileños y sigamos las siguientes recomendaciones para viajar seguros. Si viajas en bus, procura salir con lo necesario y nada ostentoso. Si viajas en taxi, toma vehículos de compañías seguras y siempre envía la placa a un familiar o amigo. Si viajas en carro propio, toma rutas diferentes para llegar a tu destino. Juntos podemos hacer de Guayaquil una ciudad más segura. La Alcaldía de Guayaquil trabaja por ti. Y bueno, sabemos la delincuencia que vivimos actualmente, es por eso que debes seguir todas las recomendaciones que te hace el municipio de Guayaquil. Laura. Así es, señor Matamoros, y es que lo bueno se hace... ¡Ay, no!
Porque por ahí nos llegó la información. ¿Qué está pasando? De que la Jaume. No. La Jaume, que es mi íntima, ya, ya te amo. Carolina Jaume, señores. ¿Está o no está en TC, señor Matamoros? No, definitivamente esta noticia la veníamos dando desde que iniciamos el programa. ¿Qué está pasando realmente con Carolina Jaume? Ahí justamente estamos viendo la fotografía de ella. Hoy no la vimos en TC, no la vimos en Soy el Mejor. Y se dice y se cuenta que aparentemente, supuestamente, Carolina ya no formaría parte de TC y que todo nuevamente fue una farsa, señores. Que ella estuvo como invitada en este programa, en este reality, por parte del señor Pino Argotti, Francisco Pino Argotti, ¿no? Recordemos que él se fue, digamos, 2 días, no estuvo ausente del programa y ella tuvo que cubrir. Supuestamente es lo que se dice. Ahora, no sabemos si va a regresar como bailarina porque tampoco la hemos visto. Hoy Carolina Jaume no estuvo en TC y esa es la gran pregunta que se hace. Muchas personas, ¿qué está pasando con Carolina Jaume? Nuevamente le mintió a su audiencia porque ella dijo que regresaba a TC, mi querida Laura. Así es, Alex. A mí me da pena, me apeno, porque como yo lo he dicho en programas anteriores, a mí Carolina Jaume me cae muy bien. ¿Sí? Muy bien, lejos de la polémica que ella pueda causar, de la imagen que últimamente esté proyectando. Me gusta la esencia que maneja Carolina. Sin embargo, me apena el hecho de que no encuentra estabilidad, ajá, no encuentra una base, un cimiento que, en el que ella pueda pues, seguir creciendo, seguir forjando su carrera, seguir siendo ella, porque a mí me parece que Carolina es una mujer con muchísimos talentos que aún no han sido explorados de la forma correcta, porque definitivamente en los últimos días, por decir meses, a lo único que se ha dedicado es a generar comentarios positivos, negativos, sí, pero no de una forma talentosa. Ajá. A eso me refiero, a lo que ella siempre ha sido, que ella se ha desempeñado pues como actriz, ¿no? Me da pena que engañe de esa forma a su público, porque todos quienes la seguimos esperamos ver a una Carolina ya en un canal de forma constante, ser una cara ya establecida en un programa. Sin embargo, la vemos de aquí para allá, de arriba para abajo, viene, se va. Y lo peor es que ella transmite mensajes con doble sentido. Por supuesto. No, no de, has dicho, de, has dicho de algo clave. No, sino como que de doble vía. Has dicho algo clave y es que Carolina le está mintiendo al público y por ende está perdiendo la credibilidad. Pero bueno, agradecemos, mi querido público, su audiencia por acompañarnos el día de hoy. Sí, así como lo escuchan, gracias por estar junto a nosotros. Hoy, sin duda, lo pasamos súper bien, mi querida Laurita. Sí, tenemos nuestras diferencias, pero al final del programa siempre vamos a coincidir. Profesionales. En que el público siempre va a tener la razón. Así en, las, en los temas que ellos quieren conocer y aquí, por supuesto, en Viralizados, lo van a tener en manos de los mejores. Así es, abrazamos a todos ustedes por estar siempre pendientes de nuestro contenido. Muchísimas gracias por su sintonía y ya saben, mañana a la misma hora. Los amamos. Bye. Chao. Ojo con la toalla, que la mano. Ya se agarra por el